Una muestra de fotografías de Fanny Laviano, que es una fotógrafa de Venado Tuerto, que se ha especializado en el seguimiento y fotografía de las murgas uruguayas especialmente. Y a su vez inaugura el primer encuentro de murgas aquí en la Plaza Montenegro, en nuestro centro cultural, con la presencia de murgas de la provincia de la ciudad de Córdoba, Contraflor al resto, de la ciudad de Mendoza, La Buena Moza, de la ciudad de Mar del Plata, La Bate y Vamos, de la ciudad de Vigán, Ladrones de Sonrisas, de la ciudad de Montevideo, Metele, que son pasteles, y la de Rosario, la tradicional y querida La Cotorra. Es decir, unas tres días seguidos de alegría, porque en realidad las murgas de estilo uruguayo, más allá de la cosa, digamos, exótica de la vestimenta, que es muy valiosa, de la pintura, todo, han tenido, digamos, en los últimos años, sobre todo, una impronta muy particular, que es la de reflejar críticamente la realidad. Y eso le ha dado un plus adicional a la cosa tradicional que tiene toda murga, que es la cosa carnavalesca, divertida. No solamente directamente las fotos a murgas uruguayas, sino a murgas argentinas, ¿verdad? Como bien me lo explicaba, de que acá hay una afinidad muy grande directamente con las murgas, tanto de Rosario como también de otras provincias, con las nuestras de nuestro país. Lo visual y musical me recuerda a mi país. Me recuerda el carnaval de mi país, las murgas, las llamadas también que se efectúan. Inclusive vi la pared del fondo, bajando, ¿verdad?, casi un poco al subsuelo, que están directamente las últimas fotos que hizo Fanny del carnaval de 2014 de nuestro país. O sea que sinceramente felicito tanto al Centro Cultural Fontana Rosa, como asimismo también a Fanny directamente y a los organizadores por esta belleza que puede, vamos a decir, mostrar a todo el pueblo rosarino